la televisión mexicana y la mejor. Ya saben que de aquí para el Real corren 2 horas de entretenimiento, diversión, chistes, risas, tacos de ojo y demás. Así que quédense con nosotros. Ya empezó la vacación, ahora sí, de todos los niños oficial del mundo mundial. Así es que, bueno, esperemos que ya se aliviane el tráfico en la Ciudad de México. Ya lo sentimos un poco mejor hoy en la mañana. Si va a salir usted de vacaciones, échale un grito al vecino o alguien que esté checando ahí su casa. Ya ves que luego los amantes de lo ajeno hacen de las suyas por estas fechas. Bueno, aquí está muy, pero muy alertas, digámoslo así. Exacto. El día de hoy nos visita una muy sensual Andrea Escalona, que nos viene a platicar acerca de esta portada, la que aparece de la revista que conocemos con la letra muda. Así es. Mi niña, yo la conocí de brackets así chiquita, con sus patines. Pues bendito sea Dios, yo ya la conocí de grande, señora, ¿no? Porque, qué cosas tan interesantes nos muestra la niña Escalona. Como también el jueves se dio la presentación de este disco que se llama Luces, Cámara, Acción. Estarán con nosotros en vivo y a todo color. ¡Vándalo, Sebastianes! ¡Uy! Le recordamos y le recomendamos el hashtag de nosotros, que es lo mejor del fin. El triunfo del América. Así de fácil. Lo mejor del fin. El concierto de Alicia Villarreal y Paquita, la del barrio. Tenemos todos los detalles y, por supuesto, también todo lo que sucedió en el caso de Gerardo Ortiz y además. Además, también internacionalmente nos vamos con Michael Jackson, un nuevo escándalo, y Charlie Sheen estrena programa. ¿De qué y se trata? El lunes de Top Grupero y Top Papá. Muy bien. Eso. Lo mejor del fin, los Pumas ganaron y la Roca Zamora también venció de knockout. Así que muy pendiente de la quiniela, voy en lugar número 1. ¡Sí, señor! Oigan, Rivin Chavila nos va a enseñar a cómo estar súper in y muy cookish en el gym. Así que así es, no se pierdan en la cocina una super receta muy fácil. Estamos en vacaciones, hay que cocinar con los niños, en serio. ¿Todo esto cómo se hace, Marisol? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Con ejercicio? Con ejercicio, así es, y alimentándote sanamente. Me parece muy bien. No hay que soltar la barriga en las vacaciones, hay que comer lo más sano que se pueda y eso lo va a aprender aquí en Tu Casa TV. ¡Comenzamos! Lo mejor del fin, el resumen de Tu Casa TV. Ahí está. ¡Vámonos! Lo mejor del fin, tu triunfo de los Pumas. Y yo que voy a poner uno. ¿Quieren saber qué me dijo cuando lo estaba entrevistando? Quiero saber. ¿Qué me dijo? Sí. Me pregunté de un famoso. ¿Qué te dijo? Que ya me enteré quién es la que... ¿No, güera? ¿No decimos? Oye, ¿y esa gorra por qué se la robó a los Cumbia Kings? ¿No? ¿No es de los Cumbia Kings? Es de Lapicito Tarado. Ah, ¿de Lapicito? ¿Por qué le es tarado Lapicito? Ay, un poquito. Y le dejó tarado Lapicito, ¿eh? Aprovechó para hacerle tarado. ¿Qué pasa? Estoy muy... El lunes buchón. Muy buchón, el lunes buchón. Oye, por cierto, un saludo, le voy a mandar un saludo a mi sobrina Alicia allá en Monterrey, que le encanta. No, no es Alicia Villarreal. ¿No? Pero también se llama Alicia, una niña preciosa que le encantan mis gorras. Mira, mi amor, te voy a regalar esta cuando te vea, te la voy a mandar. Ándele. Pero de las caras, las que sí son de la marca, de la marca famosa. Esta es carísima de París, ¿eh? Me la regalaron, me la trajeron de Las Vegas. Por cierto, gracias a Sergito Gómez que me la trajo de Las Vegas. Muy bien, ahora arrancamos con la información del espectáculo. Así que cualquier cosa que tengas con mi gorra, con se lo dices a Sergito Gómez. Gómez. Okay. No, qué buen gusto, Sergito. Muy bien por ti. Ahora, ¿qué pasó el fin de semana? Pues ya por fin, lo que habíamos platicado. ¿Cómo que ya por fin? Pues sí, algún momento lo iban a detener. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues así despertamos el fin de semana. Resulta que nos enteramos que ya había de Culiacán, había tomado un avión, había aterrizado ahí en Guadalajara y mientras estaba esperando su maleta, llegaron y le dijeron, se puede identificar, sacó su pasaporte que decía Gerardo Ortiz Medina y bueno, pues resulta que ya le dieron levantón. Se lo llevaron al penal de Puente Grande allá en Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué? Porque tenía una orden de aprehensión por parte del fiscal Almaguer de allá de precisamente de Guadalajara, Jalisco. Así es que ahí estamos viendo una de las fotografías que trascendió en la prensa, que yo de lo personal sentí bastante gacho. ¿Por el delito de apología del delito? Apología del delito, efectivamente. Que yo les dije, bueno, es un delito con una pena mínima de 1 mes a 6 meses de prisión, que obviamente alcanza una fianza bastante considerable. ¿Pagó 50,000 pesos? 50,000 pesos en efectivo, los depositó y bueno, pues ya se hicieron todos los trámites alrededor de las 5:30, 6 de la tarde. Yo me comuniqué con su manager.
y me dijo que ya estaban haciendo los trámites de migración para dejarlo salir. No le retuvieron el pasaporte, uh-huh, afortunadamente. No sabemos si va o no a regresar a Estados Unidos o estos 3 días, 72 horas, que son las que tiene la autoridad para determinar si es culpable o no, vaya a estar en Guadalajara. Oye, pero hasta le sirvió. Todo el mundo lo tuiteó, todo el mundo estaba hablando de pero eso. Pero qué vergüenza. Esa publicidad, Norberto. Pero al final de cuentas, gente que a lo mejor no conoce su música, que habemos muchos. Ah, le hicieron publicidad. Le hicieron publicidad, sí, gratis. Pero muy baja publicidad. ¿No? Pero al final de cuentas, es que él no hizo nada. Mira, yo más malo, que hacerle digo, publicidad. Digo, no, así es un video. Yo lo que siempre he dicho, ¿qué? ¿No? Y en la mañana que nos despertamos con la noticia, más que hacerle publicidad a Gerardo Ortiz, que como dice Ingrid, no la necesita. Créeme que no ocupa ese tipo de pero notas. Estamos haciendo publicidad al que posiblemente se va a postular para un puesto político. Que no, pero perdón, hay gente que no conoce a Gerardo Ortiz. Perdón, hay gente que no lo conoce. Y gracias sí, a esto... es muy mínima, Norberto. No, o sea, no, tampoco. No, Rafa, a comparaciones no, de justicia no, del procurador con Gerardo Ortiz, creo que tiene muchísimo más vitrina Gerardo Ortiz que el procurador, que seguramente no, fuera lo de que mí, hay, se hay señoras político, que no conocen a Gerardo Ortiz ni conocen este tipo de música. Y gracias a esto, lo tuiteó López Dóriga. Sí, pero esas señoras tampoco tienen Twitter. O sea, no, tampoco tienen Twitter. ¿Y sabes qué es lo malo? Desafortunadamente que ahora que le pregunten quién es Gerardo Ortiz, en vez de decir, ah, bueno, pues es un cantante muy importante, va a decir, ah, pues el que estuvo detenido por lo del video. Eso es lo que van a conocer pero, de digo, pero también en Estados Unidos es muy famoso, ¿no? Aquí en México no es tanto como en Estados Unidos. Seamos honestos. Híjole. Digo, a ustedes sí les gusta mucho esa música, yo lo entiendo. No, no es que lo guste o no, pero en que... Estados Unidos sí es allá el de los más, yo creo que el más importante tal vez, el más fuerte, claro, en Estados Unidos. Sí. Pero aquí en México, gracias a esto se dio a conocer más. Sí, pero más. Es una vergüenza que en un país con tantos problemas y con un gobierno, pues, que no ha respondido como se esperaba, ocupen sus horas en detener a Gerardo Ortiz y no en salirse a la calle, a agarrar a los delincuentes, a agarrar a quien tuvo la culpa de incendiar a la guardería de ABC. De ABC, a los de Ayotzinapa, o sea, que estén agarrando a Gerardo Ortiz. A mí, como país, como mexicana, me da pena. Oye, pero sí sabían, aparte, que este delito de apología del delito solamente es en algunos estados, entre ellos Jalisco, pero no es en toda la República Mexicana. O sea, que si Gerardo Ortiz hubiera grabado, filmado su video, no sé, en Pachuca, Hidalgo, uh-huh, No hubiera pasado nada, no lo pueden detener porque solamente es en ciertos estados. O sea, el procurador está buscando una manera de ser protagonista dentro de entonces, ¿de qué manera? Pues colgándose de un nombre famoso, ¿no? Pues sí. Bueno, pues hasta ahí la información. Vamos a estar obviamente esperando este término legal de las 72 horas, que ya han corrido varias desde que salió ayer, ¿ya?, para ver y determinar si es o no culpable. Me preguntaban, ¿va a pisar la cárcel? No, porque precisamente por eso hizo derecho de su libertad bajo caución. Claro, tendrá que ir a firmar cada semana, lo cual es bastante complicado, porque obviamente con la agenda de trabajo que tiene él, con que falle una vez, estaríamos hablando ya de que se estaría tomando como que se está evadiendo de la justicia y entonces se quita esta libertad bajo caución y podría entonces sí pisar la cárcel. Ojalá que cumpla con lo que tiene que cumplir. Bueno, pues cambiamos de tema y este tampoco es tan agradable porque ahora resulta que nuevamente a Michael Jackson le sale otro escandalito. Y porque el médico que le daba esta medicina que supuestamente provocó su muerte, el doctor Conrad Murray, ahora saca un libro donde dice que Michael Jackson quería casarse con una niña de 12 años. Y espérate, no es una niña... ¿Con qué mayor? Es lo que te iba a decir, no es una niña común cualquiera, ni cualquiera, es la niña de Harry Potter, Emma Watson, y que le gustaba, que se había enamorado de ella y que supuestamente ella estaba haciendo los arreglos con los papás de esta niña para conocerla y posiblemente hasta casarse. ¿Qué tal? Bueno, digo, ¿hasta la dónde niña va? Ya está mucho más grande que no, ahorita ya. Ya alcanza el timbre. Pero en el momento en el que pasó eso tenía esa edad, era exacto, chiquita, tenía menos de 12 años. Y quería casarse con esta niña y si no hubiera sido con Emma Watson, era con otra niña que había conocido a los 5 años y que también le gustaba para que fuera que su esposa. Era hija de unos amigos. Amigo. Pero el doctor no le da vergüenza después de cómo la regó. Sí. Pues Está sacando un libro, yo creo que para ganar el dinero de todo lo que tuvo que pagar para poder salir, porque sí tuvo que... Que Michael Jackson decía, ven a conocer mi escoba voladora, ven, por favor. Vamos a jugar. ¿Cómo se llama el juego que se casó? Este fue con Lisa Marie Presley, hija del rey del rock and roll, Elvis Presley. Y que también fue planeado, dice, ¿no? Casarse con la hija del rey del rock, claro, y él siendo el príncipe. Del pop. Pura realeza ahí. Y luego también tuvo hijas con la enfermera, ¿no? Sí. Y que le dijo, ¡hola, enfermera! Pásale. ¿Hola, enfermera? ¿Así le dijo? Pásale para acá. Pues con bueno, una voz más chillona, ¿qué historias tan fuertes de Michael Jackson? Esperamos que no... Pues del doctor este que se con le pasaron también. Y la semana pasada, sí, acuérdate que también fue Lo de Maculín. Maculín, el niño de mi pobre angelito. Que, por cierto, ya dijeron que no, ningún medio dijo que fuera veraz y que tampoco Maculín... Él tampoco ha dicho nada. No ha desmentido ni ha dicho... Y la genialidad como artista, Michael Jackson, estos chismes
chismes de barrio, pues no le quitan nada. No, para el talento. ¿Sabes recordar, quién ha sacado la nota? El procurador de Jalisco. Seguramente también va a protagonizar. Sí, seguramente. Pues es que si Michael Jackson viviera y viniera a México, lo iban a detener por culpa del... Por apología del delito. Bueno, cambiamos de tema. Ay, qué horror. Bueno, pues un tema también muy curioso porque resulta que ahora Charlie Sheen podría lucrar con la enfermedad que padece porque quiere hacer un reality show en donde nosotros veamos cuando va al doctor, lo que le dicen de cómo va progresando la enfermedad del SIDA, lo cual a mí no me parece nada atractivo ver un reality show que se trate de esto, pero bueno, el morbo es el morbo y probablemente haya uno que otra persona que se diga, pues a ver qué oye, tal. Oye, y al parecer, bueno, quiere hacer esto porque no tiene dinero y debe creo que como 7 millones de dólares de impuestos. Entonces él quiere empezar a sacar dinero, entre las aprovechar demandas y lo que debe de impuestos y bueno. Oye, y después de haber sido de los hombres, bueno, los actores de Hollywood y mejores pagados, él le pagaban $1,000,000 por capítulo de Two and a Half Men. Un millón de dólares por capítulo. Qué barbaridad. Imagínense. Probablemente quién se puede interesar, las personas que padecen o están contagiadas del VIH, como para ver la evolución. Como para ir viendo cómo va la cosa. Pues sí, probablemente sí. Pues las que no quieren ver eso son las ex mujeres, ya es que andaba con todas las mujeres de Hollywood. Pues sí, ahí va a salir la salpicadera. Pero para prostitutas y drogas siempre hubo, ¿no? Bueno, para los impuestos, pues ya no le alcanzó. Ni para las ex mujeres. Señora, qué fuerte. Qué vergüenza. Con un papá que es un primerísimo actor. Suavice, le digo a chavalonas de la vida. Todos los temas del que platicamos hoy. Bueno, así se llama la profesión. Es lunes, quiero, lunes. Y cada quien, ¿no? Y está bien. ¿Estás sentí feo? Vamos a un corte y regresamos. A las chavalonas estas. Yo las quiero y les mando saludos. Georgina, además de todo. ¿Eh? ¿Vas a estar al pendiente del reality? ¿Eh? ¿Qué? No, no. Por supuesto, a nivel mundial, los tocamos aquí en Tu Casa TV, por supuesto. Mucha actividad el fin de semana. Ya inició la Liga MX con algunos estragos, pero no importa, mientras los Pumas hayan ganado, sea como sea. Y también, por supuesto, mucha actividad de golf, box y muchas cosas más, Pato. ¿Algún otro, por supuesto? Por supuesto que sí. Por supuesto. Vamos a decir que en el inicio de la quiniela interna de Tu Casa TV de la Liga MX, Andrea, por supuesto que está feliz. Así porque es. Porque es la que va a la cabeza con 10 puntotes. 10 puntos. Acuérdense que si le pegan al marcador en seco se llevan otro puntito extra. Y hasta el fondo, lo que yo hice. El público arrancó con 4 puntitos nada más, ¿eh? No hay que confiarnos porque luego los que van hasta abajo resurgen al final. Y bueno, vámonos rápidamente con la información del mundo del golf. Hablamos de Henrik Stenson, este eslovaco, que es la primera vez que se lleva un major, el Abierto Británico de Golf. Es un torneo muy importante para él y además no solamente se lo lleva, sino que además hace un récord, porque él, la cifra que logró, además de todos los 18 hoyos, fue de 264 golpes, algo que ni Greg Norman había hecho. 20 bajo par. Bajo par de todo lo que fue el torneo. Así impresionante. Es algo completamente impresionante. Quizá, Andrea, junto con el Abierto de los Estados Unidos, este torneo, el más importante, que cualquier golfista desea ganar. Una actuación brillante del fin de semana de este golfista que aparece para muchas personas como alguien novedoso, pero que ya tiene mucho tiempo en el circuito. Exactamente, este sueco que es el primer sueco que se lleva este Abierto Británico y no solamente eso, sino que le gana por 3 golpes nada más a Phil Mickelson, que él estaba buscando su 6º título de este Abierto Británico, así que sin duda fue uno de los grandes. Aquí tenemos este putt. Fue el que le dio la victoria precisamente de 3 golpes extra que le dio la victoria. Ahí está como lo celebra, así que bien. Henrik Stenson. Henrik Stenson, 264. Greg Norman lo hizo en el 93 con 267 golpes. Así que sin duda un récord para Henrik Stenson, este sueco. Así que felicidades a él y el Abierto Británico de golf, que sin duda es uno de los deportes también. Me dices, Sandra, que tuviste la oportunidad de ver boxeo este fin de semana. Sí, aventamos un poquito de box femenil y Beth La Roca Zamorano, que realmente no tuvo pues quizás mucho nivel, mucha... otro rival, estamos hablando del estadounidense Keisher McLeod, que en el 7º round
prácticamente la había noqueado. Cuando su rodilla cae en la lona, ella ya estaba completamente desfigurada, ya no quería seguir peleando, pero inclusive sus coach en la esquina le decían que siguiera y que siguiera, pero la Roca Zamora no fue demasiado. Es su séptimo defensa del título minimosca que tiene, así que sin duda la Roca Zamora no es una roca completamente. Y McLeod, la verdad es que no estuvo clara. A pesar de que es un poco más alto, estuvo manteniendo distancia en los primeros rounds. Y no fue una pelea muy brillante. No fue muy brillante, la verdad. Careció quizás de emociones, pero sin duda la Roca Zamorano con esta séptima defensa yo creo que se pone dentro de la orbe de las más grandes y quizás podría ser la última que haga en defensa. Ok, nos platicas de tenis, porque bueno, nuestro tenis mexicano pues no existe. No, y ahora menos existe. Menos si pierden en la zona 2 del grupo americano, que pierden con Perú en la semifinal porque estaban buscando su pase a la final para que pudieran de alguna manera lograr ascender del descenso que ya tienen, pero pierden 4-1. Recordemos que siempre se juega una serie de 5 donde solamente el doble de Santiago González y Miguel Reyes Varela fueron los únicos que tuvieron el punto. Es algo demasiado triste. Yo sé que es muy complicado que en menos de 30 segundos nos digas qué pasa con el tenis mexicano. Pues mira, lo que pasa, primero problema el apoyo. Federativo. Primero, la federación, número 2, la mentalidad de los mexicanos, y número 3, yo creo que no ha tenido ni siquiera un buen desarrollo desde hace muchos años. Entonces, muchos años. No esperen que México de pronto haga algo cuando no hay desarrollo, no hay ni siquiera un plan, vaya. O sea, las apariciones de la Pantera Ramírez por ahí, esporádicos, ¿no? Santiago González en dobles. Pero desde la época de qué, de la Araña Herrera, de Leo Lavalle. Desde Leo Lavalle, Leo Lavalle. Y se acabó. Y estamos hablando de hace qué, 15 años. Más de 15 años. Jorge Lozano, que fue el último coach. Yo creo que sí, ¿no? Lo retiraron, luego estuvo Leo Lavalle, lo quitaron, estaba David Roditi, uno de los grandes de dobles. No han podido hacer nada por el tenis. No ha tenido un buen seguimiento y yo creo que esto será en penumbras hasta que no se haga algo a nivel federativo. Necesitan más apoyo, necesitan más mentalidad, más entrenamiento, más fogueo, porque es lo que no tiene fogueo, así que lo que hacen estos chicos la verdad es que sobrepasa Santiago González, que ya lleva muchos años, pero en fin, así está la cosa en el tenis. Por el tenis que sigue, así que eliminado de Copa Davis. Totalmente, pues, en penumbras, como dijiste, muerto. Y ahora sí, vámonos al fútbol mexicano, que ya se nos quema. ¿Qué te pareció la primera jornada, Andrea, como resumen? Muy interesante. ¿Se te hizo interesante? A mí me parece que fue de mediocre a regular. Siempre los inicios. En comparación al torneo pasado, empezó flojita esta primera jornada. Destaco el triunfo del Pachuca y, por supuesto, importantísimo el triunfo de los Cholos de Tijuana sobre el Morelia por lo del descenso. Exactamente, y sin duda es un golpe anímico para todo el equipo, así que vámonos rápidamente primer a ver los triunfo goles. De Miguel Herrera en casa desde que dirige a Cholos. Así es. Importante porque también está en la cuerda floja Miguel Herrera. Aquí estamos viendo los goles prácticamente de Dairo Moreno, que siempre ha sido un gran referente de Tijuana, y ahora lo refrenda aún más con el doblete y con el pase, con la victoria que le da 3 puntos muy importantes a Tijuana. Armó un poquito mejor el equipo de Cholos. Morelia no jugó tan mal, sobre todo en la segunda parte, pero finalmente la victoria fundamental, importante del equipo de Miguel Herrera, que anímicamente va a tomar mucha confianza, ¿eh? Así es, sin duda el ganar en la primera jornada te ayuda bastante. También Querétaro sorprendiendo a Veracruz. Querétaro que tampoco buen tuvo triunfo una de buena Querétaro, temporada. Este es un golazo, ¿eh? Tito Villa, qué bárbaro. Sí, esto es un golazo. Estira bien la pierna. Y uno de los refuerzos de Vucetich marca el 2-0 de un Veracruz que va a batallar con nuevo técnico, una plantilla que se quedó con la base, pero que hay también muchos cambios. El Querétaro, la verdad, bien, empezando el torneo con un triunfo importante también. Y golazo Neri Cardoso. Neri Cardoso, de los refuerzos que llegó de Monterrey. Así es, asistencia de Ángel Sepúlveda y Veracruz, que también no está a salvo de la zona de descenso, así que tendrán que tener cuidado. El Atlas y empezar tuvo a sumar. Todo para vencer a un Toluca que a mí me parece que va a sufrir mucho durante la campaña, pero no supo matarlos. Y al último, faltando casi nada, viene este cabezazo. Triberio. El arquero no puede hacer nada. Un y el golazo, Toluca se lleva un empate para mí inmerecido del Estadio Jalisco. Eso es lo que pasa cuando no sentencias, cuando ya tienes la victoria. Siempre aquí, hay mira, que hacer otro gol. El Chico Maravilla, ¿no? De Irving Lozano, qué bárbaro. Yo se creo destapó que con dos asistencia, un León que peleó en el partido hasta que el equipo Pachuca doblegó al equipo hermano, y la victoria es contundente, el Pachuca a lo campeón, nada de campeonitis, ¿eh? No, 5-1. Arrancó bastante mira fuerte eso. Y así es como da gusto ver a los equipos mexicanos de fútbol, Urrita Vizcaya, Franco Jara, en general, Monterrey que empata 1-1 por la muchas ausencias del Monterrey, no jugó bien, lo admitió Mohamed, le y falta. Puebla ofreció un muy buen partido, casi la misma base con otro entrenador que está debutando, y en un partido con mucha lluvia, el América logró vencer un Jaguares que yo me lo esperaba mucho peor, no estuvo tan peor, bueno, tan mal el equipo de Jaguares, y finalmente con dos anotaciones, Quintero y Silvio Romero. Darwin Quintero que tiene fortuna porque es un autogol, y después aparece el ex Jaguar
que así se es. Estrena con el América. Y aquí además tus Pumas, del homenaje a los porteros, los Pumas, que realmente fue... Al Picolín, que ya le estaban dando las gracias para un penalti, que bueno, al Gullit, ya que no lo dejen tirar penaltis, no es sabe el Gullit. Es consecutivo y además en instancias muy importantes. Primero el de la semifinal. Es Yair Pereira, el del autólogo, ¿verdad? Sí, sí, Yair Pereira, y no, qué bárbaro. Pero y bueno. Finalmente Santos y Tigres, Roscas. Ahí y también en la Cruz Azul y Necaxa. También buena reparación del Necaxa en la primera edición. Vámonos ¿eh? A comerciales, regresamos. Sí, bien. Sí. Bienvenidos a el Top 5. TV, listas, preparadas y comenzamos con todo, mi querida Cari. Exactamente, uno de los consentidos de la onda reggaetonera urbana. Pues así bueno, ya es. Va a empezar con su nuevo disco, con una nueva disquera, en donde le va a ir increíble con la gente de Jay-Z. Exactamente, no cualquier disquera. Y Yandel, después de que se separó de Wisin, ahora lo está haciendo en grande, su producción más importante. Así que comenzamos con la posición número 5. Nunca me olvides. Venga. Pachosa, siempre bien. Nunca fiel. Lo vamos a olvidar, obviamente. Jamás, siempre fiel al estilo que lo que acreditó con Wisin. Yandel siempre con algo diferente y novedoso que nos atrapa siempre, mi cariño. La verdad es que está bastante, bastante rica para está echar bastante el baile. Bueno. Me gustó. Y la posición número 4. ¿A quién tenemos? Shawn Mendes, este chico guapísimo canadiense, que la verdad le gusta meterse mucho en la onda de sus videos. Cuida de verdad meticulosamente cada parte que hace de los videos y de obviamente su música. Exactamente, dice que una relación se debe basar siempre en amor, respeto, por eso la canción la nombró así, Treat You Better, posición número 4, Shawn Mendes. Queremos, o sea, les agradecemos que hagan bien el trabajo, que lo chequen, que aparte está guapo, talentoso, le gusta meterse en su música bien. Y que además tiene mensaje su música. Eso es muy importante, Shawn Mendes. Así que acuérdense, amor y respeto en cualquier relación. Ya lo dije. Pero por favor. Pero por favor, y ahora venga. Vamos con mucho amor y respeto con estos colombianos, estos chicos. ¡Colombianos! ¡Qué buena fusión hicieron! La verdad, sí, es una canción que ya se está pegando muchísimo. Y bueno, Shakira viajó desde Barcelona hasta Colombia para grabar este video junto con Carlos Vives. Y vamos a ver qué es la bicicleta. Posición número 3. Siempre se ve perfecta, o sea, puede dejar de pasar muchísimo tiempo en que no salga nada y hace una canción y es el hit impresionante. Así es, una buena fusión con Carlos Vives y siempre fiel al estilo que trae en Colombia, que siempre es mover el bote y estar exactamente. Tiene muy buen ritmo, así que la posición número 3 y ahora nos vamos a la posición número 2, que la verdad, bien por Fergie que este regreso lo viene con todo y esta canción donde va a apoyar a que todas las mujeres que son mamás de verdad puedan verse siempre perfectas, que obviamente no tienen tiempo y así, pero... Oye, hace mucho que no sabemos nada de Fergie. Sí, pues es que se volvió mamá. Desde que hace su incursión con Black Eyed Peas, que yo creo es una de las bandas más importantes, yo creo que de ahí se empezó a dar a conocer porque fue la única mujer que estaba dentro del grupo. Y luego de eso saca su disco como solista y ahora regresa siendo madre, así que yo creo que es una buena oportunidad para Fergie. Y aparte el video está padrísimo porque están gente conocida, está Ciara, está Kim Kardashian, que también son mamás, en donde vamos a apoyar a las mamás. A ver, vamos a ver, posición número... Venga, Fergie, M-I-L-F. Bien. ¿Tú crees que haya sido madre?
No, para nada. Para está nada intacta Fergie, siempre luciendo un cuerpazo con buena actitud y además tiene así debemos de vernos todas las mamás. Exactamente, es un buen ejemplo de Fergie Ferg. Vamos a hacer ejercicio y vamos ahora sí con la posición número uno. Con la posición número uno, esta banda Years and Years, que ya lo comentábamos, Cari, el vocalista que también es actor, Ollie Alexander, abiertamente gay, le da mucha libertad a este video y también obviamente dándole mucho empuje a toda la comunidad. A toda la comunidad gay, que la verdad está increíble, vamos a verlo. Worship. O sea, ¡número uno! Years and Years, esta posición número uno. Y también hay que agradecerle a nuestro canal hermano Nu Music, que ellos nos dicen los que suben, los que bajan, los que hacemos todo esto. Y no se pierdan en unos momentos más por Nu Music a las 7. Vamos a tener In the House con Pee-wee. Así es, y no solamente eso, también Nu Music tendrá a las 9 en punto el showcase con Santa Cecilia. No se lo pueden perder, la verdad es que Nu Music le está rompiendo en cuestión de videos musicales. Lo mejor de la música está en Nu Music, mi querida Gary. Y obviamente también lo mejor del top up y ahora lo mejor del top grupero. ¿Qué te parece si lo vamos a ver? Exactamente, pues ahora ya nos tenemos que ir al top grupero. Venga, vamos a mudarnos. Ingrid, Rafa. ¡Échale, échale, muchachas! Que aquí la cosa también se pone buena. Tenemos 5 posiciones que unos se fueron, unos incursionaron, güera. Por supuesto que sí. Yo te quiero preguntar, Rafa, ¿desde cuándo no me quieres? No, mamacita, eso nunca en la vida, forever and ever, va a pasar. Pero lo que sí está pasando es que este sencillo de la banda Carnaval, les está funcionando muy bien. Así es, y llega hasta la posición número 5. Banda Carnaval, ¿desde cuándo no me quieres? Amor, ¿desde cuándo no es lo mismo? ¿Hace cuánto que comparto tu tiempo con alguien más? Más romanticones, ¿no? Tiempo que fue un idiota. ¡Oh, déjalo! Pues si está atrás de la cámara, ¿por qué le estás diciendo? Así dice la canción. Ah, yo dije, me le estoy insultando a nuestro staff. Pero bueno, en la posición número 4 llegó un muchacho que le canta a la Maléfica, ajá, le canta a la bruja de Blancanieves, a la que le da la manzana, ajá, le canta, ¿a quién más? A tú cuando andas. Pues a todos los villanos de cuento, básicamente. Así es, llega ese muchachito y también llega otro muchachito al que le gusta mucho el pisteo, porque tenemos un empate. ¿Están entablados? Entre Alfredito Olivas y el Jackie, por un lado, villana de cuento, por el otro, 100 botes de cerveza. ¡Empatinas en el cuarto! Se te facilita mucho hacerme sentir mal, y es la manera de que me ponga a llorar. Pero hoy se acabó, hoy me voy, y vamos a ver quién te... Quiero unos 100 botes de cerveza pa' sacarme esta tristeza. Línea, ¿qué nos quieres decir? ¿Sí? ¿Te escuchamos, Alfredo? ¿Alfredito? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Con esta noticia nos vemos ya en escasos días por ahí en el Rodeo Texcoco, al lado de la número uno banda Jerez y muchos, muchos artistas más, compañeros, por allá en el Rodeo Texcoco, 30 de julio, sábado para ser exactos. Ahí nos vemos, amigo Alfredo. Gracias. Muchas gracias, gracias, Alfredito. Gracias, ahí nos Alfredo. Vemos, ahí vamos a estar contigo en el Rodeo Texcoco. ¿Qué tal nuestro Echienlace? ¡Qué bonito! Muy bien, precioso. Y vamos ahora con la posición número 3, en donde tenemos igual a 2 agrupaciones. Sí, o sea, bien bueno, regias, o bien sea, en la 3 están 2 o cómo? No. O sea, sí, pero es una posición ya no te y un entendí. Feature. Vamos a verlo entonces. La leyenda con Eva Luna. La calabaza de Monterrey. Que en realidad creo que es Edwin. Oye, entonces. ¿Te parece una apuesta? Me parecería perfecta. A tu carro por mi tronca, qué triste dejarte a pata. Como veo que andas confiado, también métele un caballo. Estoy seguro en ganarte, por eso te apuesto el rancho. Pues entramos y que sirva de algo. Ahí está, y bueno, es la Tracalosa de acompañante, porque es Edwin Luna con la leyenda. No, no, pero la Tracalosa estaba de extra ahí de pleitero. ¡Órale, Edwin, échale, échale! Ahí de
no, como de extra, porras, ¿no? ¿Eh? Que, claro, echándole porras ahí en la hora de la apuesta. Y bueno, pues para que no se lo pierdan la semana que entra, más bien esta semana, el día de mañana, iniciamos con el serial, de la leyenda que estuvimos platicando con ellos, así es que no se lo pierdan. Se estuvieron una semanota por acá de promoción en la Ciudad de México, que les está yendo muy bien con este 10 más 10, etcétera, etcétera, ¿no, mi güey? Sí que sí, vamos ahora con la posición número 2. Aquí sí llegan dos agrupaciones completitas. Entonces, 2 a la 2. Unos que tienen mucha iniciativa, aunque son medio recoditos. Pues vamos a verlo, señores y señores, este film que está funcionando muy bien, que le da uno, mire, harta sed. Y convídela, y convídela. Acercamiento entre los dos, Ingrid, ¿no sabes? Pues así, mira. Hágase para acá y luego ya después, ya cuando estaban juntitos, dijeron, conviela. Exactamente. Conviela, ¿no? Y luego, ¿sabes qué le dijo el otro? ¿Qué? La chupó y le dijo, no, porque la chupó el diablo, como la primaria. Guácala. Oye, que por cierto, Martín ya no está con la iniciativa. ¿Entonces? Yo no entiendo qué pasa con este muchachito que estaba en Calibre 50 y después estaba en la iniciativa y ahora ya no. Ya anda no chapulineando agrupaciones, seguramente al rato sí va a salir con una agrupación hecha por él otra vez. Oye, llegamos a la posición número 1 y también tenemos un empate. ¡Dios mío, mi vida, la madre de todas las bandas con el fenómeno de las dos letras! Así es, la banda El Recodo con esta canción rancherita típica clásica de este álbum Raíces, que se llama Mujer Mujer, y MS de este álbum Qué Bendición Me Vas a Extrañar. ¿Por qué? Porque los de la MS no dejan de votar. Vamos a ver los ¡Tablas! De todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Felicidades a la banda Recodo, que les fue increíble en Chile. Y bueno, pues esto fue el Top 5 Grupero. Gracias por votar. Y mientras vamos con nuestra güerita hermosa, que tiene algo muy interesante. Bueno, yo quiero tener suerte así para estar en el yo primer lugar. Yo quiero mi yuyo. ¿Qué necesito? Familia, ¿saben cómo se juega el clásico gato? Todos podemos jugar Ganagato por solo 10 pesos. Ganagato es el juego más sencillo de pronósticos para la asistencia pública. Fíjense nada más. Solo debes colocar números del 1 al 5 en el clásico dibujo del gato. Así tendrás que atinar líneas de 3 números, ya sea en horizontal o en vertical. Y si juegas a líneas que cruzan el dibujo, el centro es de regalo. O sea, en línea cruzada solo deberás de atinar a 2 números y puedes tener premio desde atinar una línea. Si tus números coinciden en todas las líneas, tanto en horizontal, vertical y cruzadas, ganas el primer lugar. Lánzate a tu punto de venta más cercano. Hay más de 9,000 en todo el país. En pronósticos, hay más de 1,000,000 de ganadores a la semana. Sigue la transmisión de los sorteos en www.pronósticos.gob.mx. Repito, www.pronósticos.gob.mx a las 9 de la noche. Para ganar, hay que jugar Ganagato. Juega con responsabilidad y recuerda que con pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en tus manos. ¿Te imaginas abrir el grifo de casa y que salga cerveza? Ahora será posible en Bélgica. En la ciudad Brujas, los habitantes están esperando entusiasmados su servicio de cerveza en casa. La tan alocada idea transportará 4,000 litros de cerveza por hora a través de una tubería donde la bebida será bien recibida a quienes aporten una donación. Ella es la portada de la revista con la letra, sí, que pues no se dice, de la letra muda, y está aquí con nosotros en el estudio de buenísima madera, Andrea Escalón. ¡Apachurro! 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 ¡Apachurro!
Alfredito. Aquí ¿cómo están? ¡Ah, qué barbaridad! Como dice el señor Enrique Bermúdez de la Serna. ¡Ah, caray! ¿Verdad? ¡Déjeme ver! ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Señores bonitos, feliz de estar aquí con todos ustedes. ¿Qué les pareció la H, chicos? ¿Qué opinan de la H? ¿Ya la vieron? No, pero están mudos. Están mudos todavía. ¿Cómo se dio esto, Andrea? Platícanos, ¿cómo fue el acercamiento? ¿Cómo fue que te decidiste a participar de esta portada y de estas fotografías que son espectaculares? De repente, Pato, iba caminando y me voltean a ver mucho las nachas. Entonces, no, es verdad. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Digo, no sé. Qué barbaridad. Hoy traje vestido de princesita y todo, pero... No, la neta, niños, yo hace 5 años que salí de México, después de estar un rato en Azteca, me fui a Los Ángeles y luego me fui a Miami. Terminé una faceta de mi carrera en Azteca haciendo novelas con la revista H y ya luego hice todo esto. Y 5 años después regreso a México otra vez con una revista H. La verdad es que era raro, ¿no? Porque 2 veces repetí la misma revista, pero me gustó mucho. Me considero que ya voy a cumplir 30 años. No parece, pero sí, así es. Entonces me siento mucho más mujer, me siento muy segura. Y era como para demostrar eso, ¿no? La sensualidad, las mujeres, yo creo que todas somos unas diosas. Está increíble acercarme a mi público masculino, un regalo para ellos. También es muy chistoso que la firma de autógrafos van señoras, niños, y me llegan para mi marido y no sé qué. Entonces ha sido como... Está padre eso, ¿no? Es que sí, para allá íbamos, mi querida Andrea, ¿no? Yo recuerdo toda esa revista, ¿cómo no? Ahí está en mi colección, ahí está en un apartado la muy pasada, especial, rapito, por supuesto. Rapita. Entonces la gente todavía... Hay personas que sí lo recordamos, pero ahora ahorita tuve la oportunidad de ver estas fotos y es una Andreita pues mucho más madura en cuestiones de trabajo, ¿no? No se nota la Andrea Escalona más colegiala que vimos en aquella época, ¿no? Exacto. Ahora sí soy Andrea. ¿Sí? ¡Ah! Sí, ya sí, no Andreita, sí. Simplemente Andrea. Y Andrea, hace rato también entre que me corregían y me regañaban, ¿no? Porque en el texto venía Andrea Escalona, ajá, modelo. Ajá. Y me dicen, no, es actriz y cantante, nada más. ¿Es glotón? ¿Nunca ha modelado? Sí, has modelado, ¿no? Sí, pero un video de voz de mando. Ahora resulta. Me decía, modelo. Nos comentaba que tú eres la protagonista de la canción que me encanta de... Ahora resulta, mira. Entonces, ¿el más bello monumento, Andrea? Pues la verdad es que cuando me ponen boobies y me ponen nachas, sí. Pero ahorita no las traje, ahorita no me puse push-up, ¿no? Es que así está mejor. Los hombres disfrutamos más así, ¿no? Oye, son naturales, Rafa, ¿no? Yo estoy feliz con mi cuerpo naturalito, 34B. También unas pompis muy buenas que me han salido. De 90, ¿eh? De 90. ¿Sabes qué? No sé. Pues no, ahí te corrijo, amigo... Rafa. Muchos dirán que de 10. Sí, exacto. 90, 60, revienta. Tienen para medirme, muchachos. Jamás me he medido. No, pero tengo muy buen tanteo. Así con la mano, ya tengo muy buen tanteito. Qué barbaridad. Sí, pero estoy súper contenta con la revista. Pedirle a toda la gente que vaya a comprar la revista H. Y en plena promoción, sí, dándole difusión. Va a estar aquí en México varios días. Así es. Mañana me regreso a Miami a cerrar el departamento, tenía un departamento allá y ya regreso a vivir con todos ustedes, chicos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, voy a estar acá en agosto. Entonces, ha sido algo bien padre. Terminé con Suelta la Sopa, un programa que tenía en Telemundo. Ajá. Después de eso, decidí lanzar una canción, Mala Inversión, que era una respuesta a la resulta para, ajá, no sé, quería probarme en otras facetas. Así es. Y de ahí lancé la revista y ahora también estoy haciendo casting para series y cosas y regresar a la actuación, que es como mi pasión. O sea, regresas a trabajar de plano a México. Y a veces es muy raro porque cuando estás afuera, yo creo que aprendes a querer más México, ¿no? Claro. O sea, tanto en Los Ángeles y en Miami te sale un amor por México muy fuerte. Y también muchos creemos que es Hollywood y tal. Y cuando te das cuenta lo que se produce allá y lo que uno produce aquí en México, aquí están todos. Claro. Sony, Fox, muchísimas series, películas, teatro, radio. Ya quisiera muchos producir como se hace en México. Yo creo que es el Hollywood latino y así lo tenemos que aprovechar. Y hablando de eso, mi querida Andrea, sabemos de que vienes de cepa, de grandes mujerones en cuestiones de la producción. Regresando un poco a lo de la revista, le volviste a decir, mamá, es que me están ofreciendo otra vez hacer la revista. ¿Qué te dijo mamá? ¿No te dijo, hija, ya lo viste una vez, ya móchale? No. ¿Qué no, te apoyó, Magda, doña le Magda? Dijo, Andrea, ya te conseguí la revista H por tanto dinero. ¡Oh! Es que le saqué provecho. Ella pues, es mi mejor manager. Y yo, gracias, Magdita. ¿Quieres un 20%? Oye, de las fotografías, ¿qué nos cuentas? ¿Fue decisión tuya, del equipo de producción? ¿Se pusieron de acuerdo qué lencería elegir o qué ropa así medio sensual? ¿Cómo se da eso? Fíjate que Magda Rodríguez, mi mamá, aparte de ser una gran productora, es muy buena metiche. Entonces, ella fue quien lo vio todo, Pato, desde la producción y la cabaña. Agarramos una cabaña de esas famosas de la Jusco, donde hay quesadillas de hongos y ya saben, ¿no? Esas cabañas. Y nos sopita de médula y toda la cosa. Me trajo otro recuerdo de un escándalo de medio del espectáculo.
Bueno, pero ahorita es la cabaña de la revista. Perfecto. H también. No, la de, ¿habrá sido de la misma? Noticias con la señorita. No, con la que no, 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 espero que no. Okay. Ay, habrá que preguntarle, entonces, habrá que preguntarle. Entonces tu jefa se encargó de todo el asunto. Mi mamá, ¿y te gustó? Sí, la lencería carísima y toda la cosa. El que sí, un poco, ¿no? No me hables, mi papá. Pero bueno, es cierto. Okay. Entonces te vamos a disfrutar en la revista H. Mira, la verdad creo que la H va mucho con lo que yo soy, con el nivel de conciencia que ahorita tengo. Todavía no he hecho un desnudo completo, no sé si lo haría, no me siento como en ese momento, pero la revista H creo que refleja mucho en el momento en el que estoy como mujer y como todo. ¿Y a usted le están gustando las fotos de la revista de la letra que no suena? Escríbale por favor a su Twitter que está apareciendo aquí, está al pendiente de lo que va a ser y muchísima suerte con esta serie. Ay, gracias. Te quiero que sea un feliz retorno a tu México querido. Ay, me da mucho éxito, que te sigan acompañando los éxitos como hasta el momento. Serie, película, obra de teatro, todo, que hagamos un poquito de todo. Y por lo pronto te disfrutamos en la revista H. Así sea. Andrea, gracias por unir al programa y acompañarnos aquí en tu casa. ¿Quién fuera abejita para pararse en estas flores? Gracias. Andrea Escalona con nosotros, caballeros. ¡Ah, caray! ¡Déjenme ver! Apenas el jueves, mi güera, la gente que estuvo al pendiente de las redes sociales de Tu Casa TV tuvo la oportunidad de estar en la presentación de estos señores. Por supuesto que sí, este showcase increíble en donde presentaron precisamente este disco que tengo aquí en mis manitas, que entre muchos otros éxitos contiene El Cuento Perfecto, Se Me Olvidó Quererte y Luces, Cámara, Acción. Están aquí con nosotros para que, si usted no tuvo la oportunidad de disfrutarlo, pues ahora sí se venga, se siente y disfrute de este disco y que vaya y lo compre, mi güera. Así es, y bueno, ¿tú sabes cómo se llama lo que hay entre tú y yo? No. Se llama química, no seas mal pensado. ¡Ah! Ya me estaba asustando, dije, soy casado, tú con novio. Y es parte de precisamente esta, que es la canción que nos van a interpretar, el sencillo que están hoy por hoy promocionando nuestros compas de la banda, ¡Los Sebastianes! ¡El Cuento Perfecto! ¡Ay, ya un princesote! Simpática, muy especial y sin exagerar.
exagerar, que las cosas del amor eres magnífica, y es que eres única, fantástica y auténtica, y lo que hay entre tú y yo se llama química, eres tan mágica, simpática, muy especial, y sin exagerar, que las cosas del amor eres magnífica. Muchas gracias. Hasta que llegaste con la cámara a molestar. No le preguntes ya. Oye, un aplauso para los compañeros camarógrafos, porque ¿cómo pesa esa cosa? ¿Cómo pesa? Medio compañero, una de esas cámaras como entre 14, 11, 12 kilos. Sí. Y luego, cuando hacen entrevistas kilométricas. ¿Sí? Gracias a nuestro productor, Goofy, por nuestra entrada. Los chicos de los espectáculos. Pues sí. El blanco y el negro. Pitbull, café con leche. Sabe. Muy feliz porque ya tiene ¿y qué su sabe estrella? Pitbull, siempre me he preguntado. Ya tú sabes, ¿qué sabe Pitbull? Sabe cómo develar una estrella. El papel de Hollywood. Porque ya por fin se le dio esta condecoración a Pitbull. Muy contento, por supuesto. Agradeció a muchos de los artistas que han hecho features con él. Agradeció a su mamá por enseñarle muchas cosas. Y dijo que él había aprendido todo excepto el no. Que porque cualquier fracaso él lo tomaba como un aprendiz. Oye, y también lo bueno de eso fue el agradecimiento que hizo a todos los latinos con los que ha estado, ¿no? Jennifer López, Enrique Iglesias, Shakira y Marc. Es que puro Latin Power, amigo. Pregunto yo, Pitbull, el artista que más colaboraciones o la palabra que tú utilizas muy gabacholándiga. Pues eso se dedica, ¿será? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Sí, para eso hace las canciones. Ese ha sido su éxito, hacerlo en los duetos. De gran renombre, no cualquiera. Con grandes artistas ha hecho colaboraciones. Paulina Rubio también, ¿no? Ha estado con él. Paulina. ¿En cuál canción? Belinda, sí. Paulina también. Alejandro Sanz, ¿no? Shakira, sí. Sí, bueno, los que están, de los que me recuerdo, Jennifer López, Enrique Iglesias, Shakira y Marc Anthony. Entre los más importantes. Sí, por supuesto. Pero individual, ha tenido así como grandes éxitos, solito, sin que haga dueto con nadie. A mí me parece muy extraño ir a ver un show de él, porque pues es él solo, ¿no? O sea, nunca están los gentes con las que hace los duetos, pero al final del día te sabes las canciones, porque todos son éxitos. A mí me tocó una vez en Año Nuevo en Las Vegas, que él estaba show, estaba sold out, pero estaba Enrique Iglesias con él. Bueno, Kikito Chorch. Pero el show era más de Pitbull. Y nada más en Iglesias. Como invitado especial. Sí. Pues felicidades a Pitbull por esta estrella. Y que tiene casi tantos features como hijos, porque tiene 6. Yo lo sabía. ¿A poco? 6 criaturas. Ándale. Es bueno para engendrar el melón. Ya tú sabes. Oye, ¿dónde fuiste el fin de semana? Pues me fui primero el sábado, me fui con Paquita, la del barrio, y Elisa Villarreal, y el domingo con Aarón y su grupo Ilusión, que ya tendremos en la cápsula que hicimos ahí especial. Y bueno, pues me encantó el show, este duelo, este concepto de cantan una canción una, cantan otra canción la otra. Abrió Elisa Villarreal con Te Aprovechas, y bueno, todo el Metropolitan se caía de emoción. Y después Paquita, cantaron todos los éxitos, no me faltó ninguno. ¿A quién le aplaudieron más, la verdad? La verdad a Paquita, fíjate. Okay. Cuando presentaron a Paquita, bueno, la gente como loca, sin embargo, se le entregaron mucho a Alicia. Y estamos viendo el primero de los 3 outfits con los que salieron, de los 3 cambios de vestuario que salieron. Paquita salió de blanco, luego de azul y luego de naranja. Y Alicia primero salió en este mood de límite para cantar las canciones de límite. Ya después se cambió con una falda ampona plateada y una blusa azul y un cinto para cantar ya las cuestiones de Alicia Villarreal. Y al final el cierre fue muy divertido porque cada una cantó las canciones rítmicas. Oye. Entonces cerramos con el papacito, los papelitos. Para arriba todos. Todo el mundo para arriba. Casi 3 horas. ¿Casi 3 horas? Casi 3 horas. Tremendo. Sin que se haya retirado de manera oficial. Este es el regreso para mí formal a los escenarios de Alicia Villarreal. Sí, por supuesto. Así lo visualizo. Es el regreso formal que fue, el primero fue en Monterrey, que hicieron Arena Monterrey. También y ahora que hicieron el Metropolitan, ya viene el disco de Alicia, con el que obviamente pues retomará presentaciones. ¿Cantaron el mismo tiempo? O sea, sí hubo era 3 canciones, Amor de los Dos, ¿De qué manera te olvido? Cantaron 3 canciones juntas, 3 o 4 juntas.
en lo que se hacían los cambios de vestuario y demás, regresaban, cantaban juntas, al final también cerraron juntas. Te la pasaste abrieron padrísimo. Juntas, padrísimo, de verdad un show que vale muchísimo. Y cerraste con broche de oro ayer con Narón y su grupo Ilusión. Así es, con cumbia, a gusto. Vocalmente hablando, Alicia sigue cantando espectacular, con el micrófono hasta el ombligo y una potencia. Tiene un estilo muy particular para cantar y es una muy buena intérprete. Y Paquita, pues divertida, con todas las canciones, que aunque no te las sepas, las escuchas. ¿Estuvo el mariachi en el escenario? Mariachi y el grupo de Alicia, el grupo norteño, estuvieron todo el tiempo presentes. Tendrán que repetir, no puede ser nada más una fecha en el Distrito Federal. Tienen que hacer más, tienen que hacer auditorio. No, fíjate, no estaban viviendo ninguna de las dos bien portadas. Obviamente, el Paquita con sus anécdotas subidas de tono, Alicia más en un tono así más de ¿lloró Paquita en Princess? El no, yo. ¿Lloró de emoción? Sí, no, es que sí, Paquita siempre todo llora. Mundo le aplaudió. La entrevista sí siempre llora. Lloró de emoción porque ya le pusieron una güera que sí cumple, que sí sale a cantar con ella. No, como Maricela, que se la pasaba en el agua. Ay, no sean así. Yo siempre voy a tener mi anécdota particular con la señora, con todo respeto, Paquita del Barrio. Es la persona más complicada a la que me haya tocado entrevistar. Sí. Qué difícil es, no porque ella no tenga disposición. Es una mujer de pocas palabras. Sí. De pocas palabras aquí. Yo he sufrido mucho. Contestación. Y la última vez que vino y que vio la escaleta, no me tocó. Dije, ay, a la libre. Pobre Ale. Que Dios te bendiga. Sin embargo, estuvo muy divertida. Ese día estuvo increíble que vino aquí. Yo estuvo la muy platicadora. Sí. Pues sí. Pues felicidades, que bueno. Ya está muy bien. Y también este fin de semana regresó el primer actor, Ignacio López Tarso, a los escenarios. A la obra Un Picasso, al lado de Araceli Arámbula, se develó la placa por las 100 representaciones, que fueron precisamente los compañeros de telenovela de Araceli, los de La Dueña, porque ella sale y entra Gaby Spanik en su lugar. De hecho, esta semana está la conferencia la de prensa. ¿La Dueña? ¿No se llama La Dueña? La Dueña, se llama La Dueña. Algo así. La Dueña, ahorita, La Dueña, La Dueña. Sí, sí. La Dueña. No, La Dueña es la de las quincenas, es otra, sí. No, la Dueña, ahí está la develación de Ana Paola, fue, Rebeca Jones. Entonces, el regreso de López Tarso y la despedida de Araceli Arámbula. Sí, exacto. Ya se va la Qué chule. Bueno, que Araceli dice que cuando inician la gira por toda la República Mexicana, ella se reintegra. Y es aquí correcto. En la Ciudad de México, cuando algún día no pueda Gaby Spanik, Araceli dice que también puede regresar de repente, pero son muy duros los tiempos de la telenovela y por eso. ¿Y saben cuál fue lo ahí durante la conferencia de prensa? Don López Tarso dijo que uno de los principales motivos por los que se recuperó rápido era por regresar a estar con Araceli Arámbula. Sí, don López Tarso. Su deseo de regresar al escenario. No, pero por estar con la chule, claro. No por cualquier cosa, sino por estar con la chule. 92 años entero, ¿eh? Y sabe la historia del señor, se acuerda de todo, de todo. A mí tengo un problema, un conflicto con cómo ¿con habla Gaby Spanik. Sí, hablamos de nuevo. Así como que medio trabada, raro, no sé. No me encanta. Yo fui fan de La Usurpadora, ¿eh? Okay. Y la he visto 50 veces pero en la era novela. Otra, se cambió por otra. Pero si era ahorita otra persona, no sé. En La Usurpadora. A ver, ojalá le vaya muy bien. Sí, se hizo muchos arreglitos. Muy bien. Bastantes arreglitos. Un Picasso. Un Picasso. Con así el regreso es. De López Tarso. Sí, bueno, sí. Una de las cambiamos máximas de tema. Glorias de la actuación de nuestro país. ¿Con qué va? Seguimos, güera. A ver, Coque, mira, eres un hijo, es un ser de oscuridad porque sabe que tengo las ojas acá y me agarra así. Vamos con Faye. Vamos a platicarnos con Faye. ¿Qué le pasa ahora, Faye? ¿No está muy enamorada? Pues supuestamente está deprimida porque recién estuvo el concierto en el Auditorio Nacional y que no, bueno, sí llenó, pero que la mitad de los boletos fueron regalados. Que está mal que utilicen ese término de depresión, porque la depresión es una enfermedad y es algo muy delicado. Puede estar triste, puede estar acongojada, bajoneada, porque no llenó su Digamos Auditorio Nacional, si entonces pero no de deprimida. Está frustrada porque le hubiera gustado que todos los boletos sí, se vendieran. Triste. Y no se obsequiara. Y es que también dicen que muchos de los conciertos que tiene la República Mexicana no están jalando y que se tienen que cancelar. Entonces pone Fey, si no están en mis redes sociales, conciertos no son reales. Eso pone ella. Pero lo que yo me enteré es de que como no se llenan, pues a la mera hora... Los cancelan. Uh-huh. Pero ¿sabes qué está diciendo Ari Boroboy? Esto tiene un as bajo la manga. Usted me dirá, señora Netcubur, ¿qué le parece este reencuentro? A ver. En un mismo escenario, Faye, Linda y Litzy. Ari Boroboy quiere juntar a las tres para hacer los conciertos para toda para la República. Igual que Magneto mira, Mercurio. Mejor mejor ni digo, porque yo dije que jeans ni sus abuelitas las iban a ir a ver y mira cómo está, así que ha mejor ya éxito. Ni opino. Pues ahora a veces uno se equivoca rara. En sus predicciones, ¿no? Pues me enteré de muy buena fuente que Ari Boroboy, que está haciendo todos estos reencuentros, está seguramente ahora viendo la fórmula de cómo hacer para que... La que le falta por confirmar es Litzy. Linda ya dijo que sí y Faye dice que también. Sí. Falta... Se me hace no te late, no. Le falta alguien ahí de más Pienso poder. Pienso que Linda tiene como tres canciones y Litzy igual, entonces sí, tendría está que ser alguien como de más peso, medio... ¿no? Una solista de más peso. De esa época más o menos. Pero así solistas de ahí, ¿quién? ¿Quién sería? De Pero esa Faye época. Debería dar gracias a Dios de haber vuelto al Auditorio Nacional después de que se retiró tantos años, no hizo nada, hizo un disco con los éxitos, pero de Mecano. Pegaría más para mí la Jose Faye.
las dos no, juntas. No, pero la cosa no lo necesita. No necesita. No, pues no, pero podría estar padre. Pero sí, Litsi y... Bueno, que la integre a la gira de Magneto... Magneto Mercurio. Y... Pero es que como dice Anet, pensábamos que Jeans no le iba nada bien. Sí. Y le está yendo increíble. ¿Quién sabe? Pero, todo puede pasar. Sí, todo puede pasar. Ahí está. Ya se centraron aquí primero, ¿eh? Estoy de acuerdo con que la ropa de Julio es tan cómoda y tan elegante y tan simple que de verdad que a la tienda que vayan ustedes pueden salir con poco presupuesto, con algo muy bonito y elegante como lo que traigo hoy yo, que me siento tan feliz siempre que Julio me viste. Te ves con su preciosa, ropa tan bonita y tan bien hecha. Nada mejor que Julio en el mes de julio. Exacto. Muy bien. Y todos los meses, Julio, la güera se ve divina. Muy bien. ¿Tu gorra no es de julio? No, no es de julio. Ah, ok. Es Julio Buchón. Cuando Julio saque su categoría buchona, va a ser de Julio Buchón. Julio Buchón. Vamos a buscarle una solista, Fe. ¿Quién será? A ver. La moda también ha sido buena, yo digo. Pues no lo necesita, pero... De esa época noventera tendríamos que pensar en alguien que desapareció algún tiempo y que se pueda reencontrar. Ahora nos cambiamos de tema ahora. Vamos a pensar que ya nos vamos. ¿No escuchaste a un productor? No escuché. Ay, chisme, rápido, chisme. Rápido. Cameron Díaz supuestamente está embarazada a sus 43 años de edad. ¿Eh? 43 años dice que está embarazada. ¿Será? Sí, médicamente su... Muy bien, pero eso llevan diciendo no sé cuánto tiempo. No, pero hay fotos donde ahora sí. Ahora sí se le ve. Ay, igual está empanzonada. Un pozole. Mira, ahí estamos viendo con esa foto y esa imagen de Cameron Díaz. ¿Será? ¿No será? A un corte comercial. ¡Ahora! Después de todos los estragos que tuvimos este fin de semana, pues bueno, viene la parte en donde vamos ahora sí ponernos a dieta, marcar y todo. Y por eso estás Marisol Grajales, bienvenida. Bienvenida, gracias, mejor gracias, que tú. Chicas. Pues sí, me fui a una clasecita de natación para principiantes para que ustedes vean más o menos qué deportes quieren y pues a ver si les gusta. Oye, ¿y la natación en qué nos ayuda en el cuerpo, Marisol? Mira, es un ejercicio que te ayuda completamente a la mente. Ok. Y también como a la respiración. O sea, tienes que estar muy concentrada en la respiración para no saturarte, ¿no? Entonces tienes que estar muy conectada en todo. Está muy padre. Y aparte ayuda para hacer ejercicio en todo, ¿no? O sea, en todo. Brazos, cuerpo, piernas, mente y todo. ¿Qué te parece si la vamos a ver? A ver, vamos. Vamos a verla. Hola a todos mis amigos de Tu Casa TV, yo soy Marisol Grajales, bienvenidos a Ejercítate. Como ustedes saben, para tener una mejor calidad de vida, pues es muy recomendable que hagan algún tipo de actividad, ejercicios, no sé, tenis, fútbol, básquetbol, natación. Bueno, para una primera clase, ¿qué es lo que tú propones de ejercicios hacer? Bueno, primeramente se inicia con un calentamiento básico en donde movemos las articulaciones, que vamos a empezar de cuello a tobillos. Inicialmente hacemos esto, posteriormente hacemos un poquito de flexibilidad y pasamos al agua. Muy bien, Fernando, pues vamos a empezar la clase. Claro que sí, ¿no? Pasamos al calentamiento. Marisol, vamos a hacer bucitos, ¿sí? Vamos a tomar aire por la boca, inhalar por la boca y sacar la mayor cantidad de burbujas por la nariz. Hacemos 4 repeticiones, por favor. Vamos a hacer un poco de propulsión con las piernas, patada. ¿Sí? Vamos a tomar la tabla, apoya tus brazos por favor en la tabla y la patada ligera, bien extendidos los brazos, que salga la patada desde la cadera. Vamos a hacer ahora un ejercicio sin tabla, vamos a dejar la tabla ahorita, vamos a bracear únicamente con el brazo izquierdo, la dinámica es exactamente la misma, vas a llevar tus brazos al frente, vamos a empezar a patear, respirando el lado izquierdo, moviendo todo el brazo, dando el giro y sosteniéndonos con la patada.
con esto damos por terminado la clase. Espero que la hayas disfrutado. Lo disfruté muchísimo y ustedes también tienen que practicarlo. Tienen que venir a conocer Club Casablanca Lomas Verdes. ¿Qué otras sucursales hay aparte de esto de Lomas Verdes? Bueno, tenemos el Club Casablanca Santa Mónica, Club Casablanca Atizapán, Club Casablanca Satélite, Los Mochis y Cancún. Muy bien, Fernando. Recuerden, por favor, las redes sociales para que la gente pueda seguir. Claro que sí. Facebook es Casablanca Online. Y la página de internet es www.clubcasablanca.com.mx. Pues muchas gracias, la pasamos súper bien. A mí también me pueden seguir en mis redes sociales. Yo soy DJ Marisa Barajales, así me encuentran en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y nos vemos en la próxima. Uno de los deportes más completos que hay. Marisol, lo hiciste bastante bien, sin duda. También ayuda también la parte de rehabilitación. Es un deporte muy importante. Sí, exacto. Yo hace apenas me tuve un desgarre en el brazo derecho, por eso no lo puedo usar todos los ejercicios, lo tengo que hacer con el izquierdo. Chicos, antes de hacer cualquier ejercicio, de verdad, muchas veces no calentamos, pero tienen que calentar porque por eso sufrimos lesiones y son de muy largo plazo. Tienes que hacer reposo, mil cosas. Y también llevar una dieta balanceada antes, a lo mejor, de meterte, exacto, a nadar. Tienes que, no puedes saturarte mucho, de la panza, mucho, claro. No porque te vaya a dar algo, pero sí entra aire y te puedes lastimar. Exacto, y también esa es una clase, bueno, para principiantes. Las clases son niños de 3 años, lleven a sus hijos, enséñenles el ejercicio, lo divertido que es el ejercicio y pues bueno. Y que se puede hacer en familia. Así es. Exacto. ¿Qué fue lo que más disfrutas en la natación, Marisol? Pues la verdad que sí sentí como mejoría en el brazo. Yo creo que me alivianó como en la rehabilitación. Yo lo sentí como eso, como una clase de rehabilitación. Muy bien, Marisol. Bueno, sí, nos vemos el próximo lunes para que de verdad nos pongas en forma. Vamos a nadar hacia sus metas. Marisol Grajales. Soporte, nadando. Ahora sí que, como lo decía, el programa donde fue protagonista la señorita Escalona, suelta la sopa. Eso mismo. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la cocina de tu casa TV. Y con bueno, hambre. ¿Qué nos va a hacer, chef? Perfecto, mira, qué bueno que lo preguntas. Primero agradecerle que te habla de usted. Sí, gracias. El primero, el respeto, querido. Te vio la edad, chef. Es una persona madura, ¿eh? Escúchame, ¿vos creés que esta pelona la hago yo? No, querida. Es un look, nada más. Está buena la pelona, me gusta la pelona. Ah, caray. Bueno, ya. ¿Qué vas a preparar, chef? Ok. Hoy vamos a preparar unas papas acremadas. Ay, sí, mira, esto es muy simple. Vamos a utilizar papas que, mira, ya las tengo hirviendo acá. Okay. Sí. Vamos a utilizar crema también que está ya calentándose. Ok. La ponemos, cuidado, Rafita. ¿Es crema vegetal? Es crema vegetal. ¿Facial? Así. ¿O qué tipo de crema, chef? Ok, no, es una crema. Es una crema vegetal. La papa es papa. Es crema que se puede comer. Es papa, mira, ya está cocida. Ahora la voy a escurrir. ¿En rodaja? En rodajas. Muy bien. Así es. Vamos a utilizar un poco de orégano, mantequilla, jamón, que por cierto, mira, eran 2 kilos de jamón. Ok. Pero pasa Pato, pasa Rafa, pasa Andrea, pasan todo y agarran hasta el Flor Mano. Ya se comieron agarrando el jamón. A mí me disculquen, revísenme las muelas. Mira lo que dejaron. Las muelas no hay nada. Era así de jamón. Así. Mirá lo que dejaron, es una vergüenza. Okay. Pero bueno, y vamos a utilizar también queso parmesano. Ok, entonces, mira, Andrea, ¿cocinas en casa? Pero por favor, chef, ¿sí? Okay, hágame mira, buena fama, que nuestro marido ahorita. Partiendo el... ahí está un cuchillo. Pero así no que parte el jamón al chef. Pase el jamón al chef. Así es, el tamaño que tú ¿cómo quieras. ¿Cómo lo quiere? ¿En cuadritos? Como vos quieras, para mí está bien. Es mano santa, es mano santa. De pastor. Ok, mira, yo voy a escurrir. Mi querido chef, hablando de trompo de pastor, mira, nomás le hace falta la piña acá arriba y la... Ah, caray. Me agarra muy perfecto. Chef, ¿me puedo quedar todo el... Por favor, mi querido. Dale, escurre las papas. Ok, escurrimos las papas. Mira, las pasamos de este lado. Sí. Ok. Y el procedimiento es el siguiente. Mira, yo acá tengo un refractario. Ay, casi me corté. No me digas, por favor, que me salís caro, por favor. Ok, mira, vamos acá en este refractario acomodando las papas. Sí. Creo que están súper calientes. Están súper calientes. Me está arriesgando la vida aquí. Sí. Mira, te digo que me sales cara. Mira, las tenazas del cangrejito playero te pueden servir. Así es. Ay, sí, porque mis dedos bien santos. Se te queman tus yemitas. Se estropea todo eso que Dios te dio. Mira nada más. Sí, qué bárbaro. Y mal repartido, viejo. O sea, sí, no repartió nada para acá. Ok, che, entonces, no. Mira, entonces, vamos a poner la primera capa de papas.
Si la crema, ¿qué va a llevar la crema? Vamos a ponerle un poco de sal y pimienta, Rafita. Que es la base de cualquier sazonamiento, ¿no? Ok. Uh-huh. Yo le voy a poner queso parmesano. Lo importante, fíjate que de este platillo, uh-huh, es realmente el sazón de la crema. Ok, vamos a hacer... O sea, ¿qué fue entonces? Crema caliente con agua para que se diluya un poquito la crema solita. Con leche. Con leche. Con leche. Con leche. Para que no se corte. Así es. Ah, ya ves cómo no se cocinará, amigo. Oh. Crema okay, con mira, agua. Ok, entonces yo creo que esto está suficiente la ajá capa. Ajá. Y vamos a agregar un poco de crema encima. La idea es ir formando unas capas. Ahora, Rafita. Andrea, chef, debes de tenerle mucho cuidado con la sal, no ponerle más porque el parmesano ya está saladito. Okay. Andrea, ¿le pones un poco de orégano, por favor? Con tus dedos santos que Dios te dio. Así es. Crema, orégano, parmesano y poquito de cada cosa y le dejas leche caliente. Y por último vas a agregar un poquito de mantequilla. Vale. Mira, porque no es mantequilla, Es mantequilla. Es mantequilla, sí, es mantequilla. Ay, mantequilla, con lo que comen los argentinos. Oye, ahí en los Miami, Florida, conviviste con mucho latino, ¿no, Andrea? Fíjate que venezolano, cubano, ajá, argentinos no tanto. No tanto, sí, no, mira, no. Más que estoy aquí, son pocos. Están acá con para México. A la condesa. Sí, ahí estamos de cocinero, de mesero, ya sabes. Ok, esos chistes. O de bonito, son de bonito. Ok, entonces, mira, le agregamos un poco de crema, por favor, aquí, Rafa. Sí, señor. Vamos a agregar crema. A que está caliente. ¡Está caliente! ¡Para toda mi gente! Así es, ¿ok? ¿Así? No te vayas a quemar. Así es. La olla. Digamos, vamos a quitar la olla. Para que okay. Y ahí le va a ir un bañito de cremita. Ahí está. Exacto. Otro bañito de cremita. Échame de tu crema, Rafita. Dios mío, mi vida. ¿Cómo está la temperatura que es la estufa? Y la niña Escalona me pide eso. No, hombre. ¿Cómo negarse? Por favor. Ok. Entonces, para remojar bien la papa. Agregar jamón. El jamón. Así es. Vamos a agregar suficiente jamón de los que nos dejaron, ¿eh? Porque si había más. Usted pone el jamón y yo le pongo la cremita. Ok. Vamos a agregar más papa. Jamón. Sí, exacto. Muy bien, Andrea, muy bien. Otra cama. Vamos a agregar más papa. Sí. Esto, digo, es muy casero. Podemos con los niños cocinar, es lo que yo les decía, ¿no? Que los niños también pueden preparar. Okay. Esto está fácil, chef. Hasta está yo que fácil. Soy una inútil, veo que lo puedo hacer. No, por favor. No, no te vayas a quemar nada más que está caliente. ¿Para qué querés cocinar si nos regalas cosas como la de la revista? Mira, vos seguís haciendo revista. Nosotros cocinamos, no te preocupes. Y actuando y cantando, lo que mejor sabes hacer. Yo soy la pinche, ¿no? Yo me encargo de tu cocina, corazón. Okay. Yo me encargo ahora de tu más cocina. Crema, Rafita, por favor. Cocinero. Sí, más porque crema. Ella me dijo, tú encárgate de la crema. Pues yo me encargo de ponerle crema. Muy obediente, Rafita, muy obediente. Mira, okay. Se ve rico, che. Sí, mira, vamos a cubrir todo con crema, Rafa. Ya se lo vació otra vez. Exacto. Ya que, mi mira, por último, vamos a agregar un poco de orégano. Ajá. Nomás para que agarre sí, colorcito, ¿no? Mira qué rico esto. No, la verdad, esto es un platillo delicioso. Exacto. Bastante orégano. A mí me encanta el orégano en este tipo de platillos. Y un poco más de queso parmesano. Para que cuaje. Exacto, no puede faltar. No puede faltar el queso parmesano, ahí sí con singular alegría. ¡Qué estilo, chef! Ahí está. Mira, deja del estilo. ¿Quién lo está poniendo? O sea, que vamos a decir que son las papas cremosas de la Escalona. Pudiéramos ponerle. Así es. La verdad, quisiera hacer su escalón, pero bueno. Ok, mira, vamos a poner un poquito más de parmesano. A mí me encanta el parmesano. Andrea se está saboreando, mira. ¡Ay, Andrea, qué rico! Dicen que no tanto, okay. Chef, que no tanto el parmesano, dicen. ¿Quién dice? Pues dice la gente, pero tú déjate caer, mira, porque aparte no es de la gente. Mira, Andrea Roche va a ser la primera que se cuelgue acá, mira. Ok, okay, mira, ya está. Listo, esto ya está listo para poner en la mesa. Acá tenemos unos platitos. ¿Pero lo metemos a enfriar o así caliente, chef? ¿Así caliente? Ah, no, así caliente. Okay. Mira, se sirve muy caliente esto. ¡Caliente, caliente! Como nuestra cocina, que está realmente tremenda esta cocina. Vale. La cocina del diablo. Ok, entonces sí, ahora sí, por favor, Rafita sí, déjame le sirvo a la niña Escalona. Vamos a servirnos. ¡Qué rico! Mira nada más. Mira, por acá tengo unos tenedores. Andrea, sé que estás a dieta, ¿o no? No, entonces pégale con Permítame. Mira. ¡Qué ricas así son las papas! ¡Ándale! Así cantan. Ok. Bueno, lo con probamos. Poco a poco. Espero que tengo que ir, cuidado que está caliente. Okay. Aviso. Cosadito. A ver, ahí está, a ver. Una. Pero el pobrecho no lo vas a sacar solo. No, yo te veo, no te preocupes. Vámonos, un corte, regresamos. ¿Sí? Ok. Yo lo voy a probar también porque tengo que ver cómo era. Venga.
Norberto Campos. ¿Qué pasa, Pato? Nuestro compañero Alex Díaz. Show. Se lanzó a este, digamos, evento, festival, en donde se reúnen los tenis más locochones que te puedas imaginar. Las mejores marcas del mundo están ahí. ¿Tú eres mucho de tenis o no, dos, tres? Más o menos, digo. Dos, me gusta tres. De repente, pues, para hacer algún deporte. Tú y yo usamos muchos para el béisbol, que se llaman Spikes. Son los que usamos, ¿no? Yo soy muy fan de los que son los tenis de la marca de la conversación. Ah, ok. Tengo 43 pares de esos. Bueno, no, vamos bueno. Con Alex Díaz. Show. Hola, ¿qué tal, amigos de Tu Casa TV? Yo soy Alex Díaz y en esta ocasión me encuentro en una de las expo más grandes de Latinoamérica llamada Sneaker Fever, donde podrán encontrar gran cantidad de tenis para todos aquellos coleccionistas y demás. ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a ver esto. ¡Comenzamos! Pues continuamos en esta gran expo Sneaker Fever en la Ciudad de México y me encuentro con uno de los fundadores de esta gran exposición. Así que el buen Mike González nos va a contar y nos va a hablar un poquito sobre esto. ¿O no, mi Mike? Creo que sí. Pues antes que nada, bienvenidos. Gracias por darse la vuelta para acá. Pues como podrán ver, la fiebre llegó a la Ciudad de México y acompañada de miles de sneakers. Estamos en el evento más grande de Latinoamérica hablando de tema de esta cultura que es como el streetwear y los sneakers, todo lo que conlleva. Estamos en el segundo día de actividades y pues nada, tenemos texturas, colores, tamaños, formas, moteados, todo lo que se puedan imaginar. Están todos los sneakers reunidos aquí, más de 1400 metros cuadrados de sneakers. Es increíble porque la verdad yo veo que hay demasiada gente que también puede traer sus tenis para intercambiarlos. Hay gente que colecciona, bueno, que tiene dos pares en colección y los quiere intercambiar con gente, y aquí es el lugar donde se puede lograr eso, ¿no? Sí, claro. La base del show es justo eso, ¿no? Es venta, exposición e intercambio de sneakers. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú como usuario dabas el donativo de la entrada y podías entrar cada persona con tres pares para poder hacer trueque o cambio con los demás asistentes e incluso con algunas tiendas que también son como coleccionistas y se prestan para ese tipo de cosas. Oye, qué loco. Y aparte, ¿no se te ha colado así como un tipo que se traiga como el puesto de tenis para vender ese? Sí, claro, nunca falta, ¿no? Que de pronto dicen, traigo tres tenis aquí, tengo una mochila, una backpack y una con otros 10 pares, ¿no? Pero vamos, siempre está el control, estamos dando rondines, todo, porque los expositores tienen un piso que cuesta, entonces no es como tan justo que dejemos que una persona entre y haga un desorden, porque aparte se vuelve un desorden, que los comienzan a poner en el suelo y cosas así. Ok, mi buen Mike, a ver, otra preguntita más. ¿Tú tienes algún tenis favorito? Sí, sí, sí. De hecho, sí tengo... Bueno, es un poquito complicado porque tengo muchísimos sneakers, la verdad. Pero alguno de mis favoritos, sí, justamente otros de nosotros, por aquí de fondo, es uno de mis sneakers favoritos porque fueron como de esos que cuando vas empezando en alguna cosa ves por ahí por internet y cosas así. En ese entonces nunca lo pude tener. Años después, cuando lo conseguí, bueno, me sentí... Fue el grail de mi colección, casi, casi. Increíble. Pues bueno, así es, Mike. ¿Qué te parece si seguimos dando el rol? Y pues bueno, gracias por invitarnos aquí a estar con ustedes y tratar de conocer qué es lo de Sneaker Fever y tratar de invitar a la gente porque es una expo que creo que pues mucha gente se debería de dar el rol para conocer qué es lo que conlleva esto, ¿no? Sí, claro, conlleva muchas cosas. Conlleva el tema de la... pintura, escultura, ropa, música. La verdad es que los sneakers ya son como una cultura establecida en México. Y pues nada, gracias por venir, los invito. Esa es nuestra sexta edición. Sneaker Fever 2016, la verdad es que tuvo una respuesta mejor de la que esperábamos. Y bueno, pues aquí por aquí atrás podrán ver algunas de las locuras que tenemos y que pueden venir a mirar por acá y algunos stands pueden comprar. Pues bueno, mi Mike, vamos a continuar dando el rol. Oye, ¿las redes sociales o algo para que sigan aquí a Sneaker Fever? Claro que sí, es sneakerfever.com.mx. Página y en redes sociales estamos como Sneaker Fever MX. Pues ya lo saben, amigos de Tu Casa TV, esta gran expo que se realiza en la Ciudad de México, Sneaker Fever, para todos los amantes de los tenis, no se olviden de seguirlo en las redes sociales porque la verdad está muy interesante y hay muchos tenis para todos ustedes. Así que nos vemos la próxima. Más la
gente se preocupa de su look, de cómo se ve a la hora de ir a hacer ejercicio, de ir a un gimnasio, de ir a un lugar a brincar cosas, lo que tú decidas hacer como ejercicio, pero de ir súper cool, bien vestido, que antes no se usaba, es que, antes ibas con tus peores fachas. Es que ahora no sabes si ahí vas a encontrar el príncipe azul. Puede pasar. Puede ser, ha pasado. Ha pasado. Pero Michelle Ávila, gracias a Dios, nos orienta en este tema. Vamos a ver cómo debemos de ir al gym sin vernos fachosas. Muy coquish. A Glam & Glow, asesoría en imagen. Soy Michelle Ávila y hoy traigo todos los tips de moda e imagen, así que ¿qué les parece si comenzamos? En la actualidad cada vez somos más personas haciendo ejercicio, por lo tanto podemos ser muchísimo más fitness. Por eso damos una palomita porque es muy beneficioso para la salud. Pero no podemos dejar un detalle súper importante atrás, que también para ir al gimnasio existe la parte fashion, de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y acuérdense que para cada prenda existe un tipo de cuerpo. Vamos a comenzar con un tipo de cuerpo que es súper femenino y estamos hablando del triangular. El triangular posee caderas más amplias que hombros. Por ello vamos a decir que sí a todas las playeras con estampados, con logotipos, con letras o con colores muy llamativos, pero a la parte de los hombros, utilizando pants en forma recta para que sea un coordinado visualmente súper atractivo al momento de hacer jean. Ahora seguimos con el cuerpo ovalado. Con el cuerpo ovalado vamos a decir que la parte más predominante donde debemos de tener un poquito de cuidado es utilizar prendas no ajustadas. No ajustadas, pero tampoco tan holgadas. Que sean fit en la talla adecuada para ustedes. No agregar estampados, entre más monocromático, muchísimo mejor. Utilizando negro, gris o cualquier otra gama de colorimetría. Esta cápsula sin que te vayas con estos tres últimos tips. Si eres petit, procura no utilizar ni pants ni licras que vayan en la parte de la rodilla, ya que visualmente te acortará. Utiliza shorts o pants largos al tobillo, así te verás muy balanceada. Utiliza ropa de tu talla. Entre más cómoda hagas ejercicio, mejor ejercitarás tu cuerpo. Así que si eres S, M o L, respeta tu cuerpo y haz un ejercicio adecuado para tornearlo. Y por último, trata de combinar todas tus prendas para ir al gym. Entre más las combines y más diferente las lleves al gimnasio, mejor lucirás y siempre parecerá que estás estrenando. Así que esto ha sido todo por hoy. Queremos que te veas increíble cada vez que te presentes al gym. Porque acuérdate que si estamos vestidas de acuerdo a nuestro estilo, haremos mejor nuestras funciones. Soy Michelle Ávila, tu asesora en imagen. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales como @glamglowimagen. Nos vemos a la próxima. Necesitamos sembrar un mejor país y los niños son nuestras semillas. Pero la debilidad visual y la desnutrición infantil en familias sin recursos acortan sus oportunidades. Por esto nace Movimiento Semilla, para ayudar a que los niños de México, nuestros niños, sean todo lo que pueden ser. Dona a Movimiento Semilla, porque con muy poco puedes hacer que la vida de un niño cambie por completo. Semilla, movimiento a favor del desarrollo infantil. Quiero hablarles de un tema delicado, la niñez mexicana y los problemas a los que se enfrenta. Es muy triste saber que un niño nunca ha hecho cosas tan comunes como comer una hamburguesa, ver el pizarrón en clase, ver claramente cualquier cosa o simplemente comer tres veces al día. Semilla apoya a niños con problemas de alimentación y debilidad visual, niños que pierden oportunidades todos los días, que gracias a Fundación Dish y Fundación CMR logran tener una comida completa al día y anteojos adecuados a sus necesidades. Donando a Movimiento Semilla, haces un cambio real en la vida de un niño. Ayúdanos a lograrlo, existen varias maneras de hacerlo. Entrando a movimientosemilla.org.mx es muy simple, solo debes tener tu tarjeta de crédito a la mano.
llamando al 55-123-123, 55-123-123, con tu número de suscriptor Dish, o directamente en los restaurantes participantes al pagar tu cuenta. Hoy la niñez mexicana te necesita. Y bueno, también queremos agradecer a todas las personas que ya donaron, y en especial a Sanfer HCBC, Fundación Dr. Simi AC y a Holistic, empresas responsables que junto con ustedes están haciendo un cambio real en la vida de la niñez mexicana. No olviden que ayudar a nuestros niños es lo más importante, y este 3 de agosto es el último día para hacerlo. Recuerde, 3 de agosto, Semilla, Movimiento a Favor del Desarrollo Infantil. Necesitamos sembrar un mejor país y los niños son nuestras semillas. Pero la debilidad visual y la desnutrición infantil en familias sin recursos acortan sus oportunidades. Por esto nace Movimiento Semilla, para ayudar a que los niños de México, nuestros niños, sean todo lo que pueden ser. Dona a Movimiento Semilla, porque con muy poco puedes hacer que la vida de un niño cambie por completo. Semilla, movimiento a favor del desarrollo infantil. Ahora sí, ¿qué luces? ¡Cámara y acción! Porque están aquí con nosotros los compas de la banda. ¡Los Sebastiánes! ¿Cómo? Ay, ya fue muy rápido. Ah, bueno, sí, porque estamos en televisión y bueno, ya ves que el tiempo cuenta. Muy bien. Y lo que queremos promocionar precisamente es el tour Luces Cámara Acción, ¿no? Claro que sí, le está yendo muy bien. La verdad que sí, Rafita, mira, la verdad, bueno, lo que se perdieron, yo sé que tuvieron muchísimo trabajo, no pudieron asistir a lo que era, pues, la apertura de lo que es este disco. La verdad, fue increíble, señores. La verdad, a partir del viernes ya usted puede descargarlo, o sea, salió el lanzamiento a nivel mundial, esta producción que cuenta con 22 temas, ya lo puede descargar en todas las plataformas digitales, ya puede estar en cualquier tienda departamental, y usted puede adquirir ya el disco para que se lo regale a la novia, al novio, a la amante. Completísimo, trae para todo tipo de ocasiones, trae románticas, trae para tomar, trae para dedicar, trae para desamor. La verdad es un disco muy, muy completo, compadre. La verdad que sí, es un disco que lo hicimos con muchísimo cariño para todos ustedes. No quisimos dejar de la mano ningún tema a un lado, es que siempre la producción son de 12 temas, pero esta vez había tanta selección de temas hermosos que dije, bueno, vamos a hacer un disco con 22 canciones, y la verdad está padrísimo, se lo recomendamos mucho. ¿Cómo es que alguien se le olvida querer a alguien? Bueno, eso siempre pasa, a nosotros los hombres se nos olvida. ¿Sí o no, muchachos? ¿Se nos olvida? Sí. ¿Sí o no? Claro, y todavía no aceptan que cínico de Lo que pasa es que nosotros los hombres tenemos memoria de corto plazo, mujeres, la verdad. Se nos olvidan las cosas. Y es que así nacimos de fábrica, defecto de fábrica, disculpe usted. No tenemos la memoria tan de terabytes que tienen ustedes las mujeres, que se acuerdan hasta el 1800. Sí, compadre, pero es por el trabajo. Sí, pues, porque piden mucho, las mujeres piden mucho. Que las morras son pero bien puntuales para los detalles. Yo no le da pues tanta importancia. Sí. Y de eso es de lo que se le olvida a uno, ¿no? Ya ve que hasta en la escuela hasta la tarea se nos olvidaba, hombre. ¿Sí? Pero luego se van a andar arrepintiendo. Y luego van a ir diciendo, bueno, le voy a llevar una serenata con el cuento perfecto para ver si me perdona. Que ahí es donde se mueve. Ahí es donde nos reubicamos otra vez el camino. Exactamente. Platíquenos de ese sencillo que ya está sonando en todas las radios mexicanas e internacionales. Fíjate que estamos bien contentos porque haberse lanzado casi pasadito de un mes de haberse lanzado, estamos en tercer lugar en Monitor Latino en toda la República Mexicana. Y en Estados Unidos ya estamos en el lugar número 20 en Billboard. La verdad, nosotros es emocionante porque no queremos estar en tercer lugar. Imagínate, estar adelante está una banda que nosotros siempre hemos mirado, y atrás de ti también está otra que tú mirabas, imagínate. No, y ahí estamos en esas posiciones, ¿no? Oiga, pero también le andan haciendo como que se quieren ir a la conquista más de Centroamérica y de Sudamérica. Andan bachateando también, ¿eh? Así, la verdad, viene un tema que está padrísimo. Ese se llama ¿Para qué te perdonaba? Es un tema que ya ves que siempre pasa, que te ponen los cuernos y la perdonas en ese momento. Y al tiempo te vuelven a poner los cuernos. Entonces se llama ¿Para qué te perdonaba? Pero en ritmo de bachata. La verdad, es un tema que está padrísimo. Y son buenos para bailar la bachata porque es medio difícil. Que casi no son muy buenos, pero para cantarla ahí también más o menos creo que son muy buenos. Sí le hace, ¿no? Más o menos. Pero cuando tengan las presentaciones en Centroamérica, que ya no tardan sí, y que les empiecen a hablar también de países donde el Caribe y la oye, bachata en Puerto Rico se escucha muy bien, y donde le digan, ¿qué hubo, papá? Y tú, le vas a tener que hacer así como Sinaloa, bachata sinaloense. Bachata sinaloense. Sí, la verdad que sí, pues bien dicen aquí mis compañeros, la verdad. Bueno, tratamos de incursionar de antemano este ritmo que nunca nosotros en banda habíamos hecho.
Y como bien dices, Rafita, digo, estamos entrando en la música nosotros, tanto el regional mexicano y la banda, está entrando todo lo que es Centroamérica y también Sudamérica, porque hay gente de Colombia que nos habla y dice, oye, acá está sonando Sebastián también con el que sigue de México, se me olvidó quererte, qué buenos temas, wow. Entonces imagínate que la gente de Sudamérica nos llame por redes sociales y nos escriba y nos diga todo eso, para nosotros es emocionante, ¿no? Oiga, pues muchas gracias además también por estas playeritas. Mira, Rafa, hay que modelarlas. Claro, son de nosotros. Para que al ratito las redes sociales los subamos y estemos ahí conectados. Redes sociales para toda la gente que no se la sepa. Así es, por medio del Facebook como Los Sebastianes, en Twitter, @Sebastianes, en Instagram, banda.los.sebastianes, y lo que es también la página oficial, que es www.sebastianes.com.mx. Que en el YouTube también le está yendo muy bien. Claro que sí, en el YouTube estamos como Los Sebastianes Veo, para que usted vea todos los videos de Banda Sebastianes que están padrísimos. Y que hay unos modelos bien guapetos. Sí, siempre, cuando no puedan, échame un cable. Ingrid, le invitamos. Más que ese día estaba como que el novio no le dejó y como que se enojó con él. ¡Qué mentiroso eres! Yo me quedé esperando la llamada, Choco. Nunca me llegó la llamada. Pero a mí sí, invítame cuando uno vaya a la güera. La güera la tengo aquí todos los días. Pues bueno, como si estuviéramos en filmación, mi güera. Está listo el staff porque aquí es donde se escucha... ¡Luces, cámara, acción! ¡Los Sebastianes! Costumbre pudo más que mi razón. Lo escuché cuando decías frente a frente que nada es para siempre, que cuidara nuestro amor. Se me olvidó quererte, nunca quise atender. Gracias. Estamos finalizando así, Anet, con broche de oro el programa de hoy. Así es, y no se pierdan las repeticiones, 3 de la mañana y 12 del día con Los Sebastianes. Y si todavía un día se las perdió, pues bueno, esté al pendiente de las de fin de semana, porque lo mejor de Tu Casa TV lo tenemos aquí en el 52MX, donde seguramente van a estar con los dos musicales. Le mandamos besos, ya nos vamos. Adiós. ¡Siempre en el 52! Un cuento perfecto que me enamoró.
chica simpática, muy especial y sin exagerar. En las cosas del amor eres magnífica y es que eres única, fantástica y auténtica. Y lo que hay entre tú y yo se llama química. Eres tan mágica, simpática.